la idea en aquest espai és apoyar els projectes dels alumnes, tant els projectes que estan fent en l'àmbit de Generació Espontània. Generació Espontània és un programa que està promovent la universitat, en la que es fomenta la creació i l'emprendiment dels alumnes, i els alumnes que estan interessats en participar en diferents tipus de projectes pues estan tots involucrats en aquest tipus de programa. En aquest programa n'hi ha diversos projectes. N'hi ha projectes com són el participar en una moto de competició. En aquest cas, en el campus del COI tenim una moto elèctrica, tenim uns projectes que presenten productes en Milà, en la Fira de Milà, i també tenim equips de robòtica que es presenten a concursos de robòtica, programen apps o treballen en neuromàrqueting. És un espai que promou Caixa Ontinyent. Tenim una aula d'empresa en Caixa Ontinyent, i ells aporten recursos per a poder disposar de material, com és una impressora 3D, que tenim una impressora 3D professional. Després tenim algun altre tipus d'impressores, com seria una impressora en dos extrusors, per poder treballar en diferents termes, per diferents tipus de projectes, un poquet més assequibles. Ara mateixa també tenim un plotter de tall per fer logotips i diferents adhesius que es poden preparar els alumnes. Tenim ferraments d'escanejat tridimensional per intentar reproduir productes que tenim en la pràctica, doncs poder-los reproduir i fer-los impresos en 3D. I tenim idea de seguir ampliant este material en el suport de l'aula d'empresa que tenim en Caixa Ontinyent, sobretot des del punt de vista també pues, per a potenciar el disseny de producte. Tenim previst l'adquisició de material, com seria plotters per tallar també, per dibuixar en tres dimensions, màquines de tallar per làser també en tres dimensions, impressores en gran format, torns CNC, o sigui que la idea és una aposta de futur. Esta pieza está realizada en una máquina de impresión 3D profesional, es a cámara cerrada, se realiza en un plástico llamado ABS, y con la cámara cerrada evitamos que se contraiga y tiene muchísima más calidad que otras. Luego esta está realizada en un plástico que es el PLA, está hecha en una impresora a cámara abierta, tiene dos extrusores y tiene como beneficio que podemos utilizar dos colores. Este sería el primer paso para realizar nuestra pieza en impresión 3D, que es el modelado. Y luego este mismo modelado lo exportaríamos, lo sacaríamos del programa y lo pasaríamos al software que está unido a la máquina. Pasaríamos al software de la máquina, que está conectada por red. Y una vez preparada, empezaría a imprimir. Esta máquina profesional tiene la cámara cerrada, lo que mantiene la temperatura dentro. Tiene para dos materiales, el material del modelo y el material de soporte. El material de soporte es un material diferente al del modelo y es soluble luego en la tolva esta, que está llena de agua con sosa. Entonces se sacaría la pieza y ya la tendrías sin el material de soporte. En este momento lo que estamos imprimiendo son a 3D el logo de Generación Espontánea, que es un huevo con el nido. Y por ejemplo, otras cosas que se han impreso en esta máquina sería esta pieza con código QR. Esto es un plotter, que es una máquina de corte. Entonces tú pondrías el material y con una cuchilla haría el recorte. Y al final tú quitas el material sobrante y te quedaría algo así. Esta es la Kinect, que es un escáner 3D. Puedes escanear tanto objetos como personas, como prácticamente lo que quieras. Lo único que hace es escanear los puntos y al final te forma un modelado en 3D. Aquí está el software que te recoge todos esos puntos y te forma el modelado. Que por ejemplo, aquí tendríamos
un modelado ya hecho